Si quieres tenerlo todo, abónate a Teleroda Fusión. Tu teléfono fijo, tu móvil, internet fijo en toda la casa e internet en tu smartphone. Los cuatro servicios por 48,90€ al mes. Damos más y cobramos menos que la mejor oferta de la competencia. Dos líneas de internet y dos líneas de teléfono móvil y fijo con tarifa plana y la mejor velocidad. Puedes informarte en nuestras oficinas o en teleroda.es. Lo puedes tener todo al mejor precio del mercado. Desde tu móvil o tu fijo, tarifa plana con llamadas gratis a todos los móviles y fijos de cualquier compañía. Internet sin límites en la casa en banda ancha de 10 megas reales y wifi para utilizarlo en todas las habitaciones. No pagues más por tenerlo todo. Teleroda Fusión. Y si todavía no tienes televisión con más de 140 canales, ahora nueva oferta en instalación alta y conexión gratis. Solo hasta fin de año. La persistente amenaza de lluvia que acompañó toda la jornada del domingo hizo previsible la posibilidad de que la segunda de las procesiones se viera afectada por las precipitaciones. Cofradía, Asociación de Viajantes, representantes eclesiásticos y ayuntamiento acordaban el protocolo de actuación antes de abandonar la iglesia del Salvador con la imagen de la patrona. Pues hemos previsto, le hemos puesto el manto, o sea, sobre el manto que lleva, le hemos puesto un impermeable, pero lo va a llevar toda la procesión y también va a venir un camión de grande, por si acaso llueve, la cogeremos y la entraremos en el camión. Pasado el ecuador del itinerario previsto, al final de la calle Tirso de Molina, el cielo se tornaba más oscuro y comenzaban a caer las primeras gotas. En ese momento, la talla de la Virgen de los Remedios se metía al resguardo de un camión, desde donde continuó con el recorrido. Familias y vecinos continuaban a las puertas de sus hogares para depositar sus ofrendas a la patrona. Pues me parece bien, si va a llover, pues lo veo bien. No sé si tienen recuerdo de alguna vez haber recibido así a la patrona. Yo no recuerdo. Posiblemente lo hayan hecho, creo que una vez iba al camión también, pero vamos, yo no me acuerdo de haberlo visto. Por delante quedaban dos visitas muy esperadas, las escuelas infantiles Peques y Soletes. En la primera quedaban casualmente algunos representantes para ofrecer sus poemas, ya que les habían comunicado que la procesión no continuaba y la mayoría de los padres decidieron llevar sus flores directamente a la iglesia. Disfruta con nosotros este gozo y con los ángeles del cielo. Tú sabes, Virgen querida, que la gente va con prisas. Pero hay alguien que se para, que te mima y te cuida, mientras los demás te admiran. ¡Viva la Virgen de los Remedios! ¡Viva! Ya en la calle General Latorre, los pequeños de Soletes esperaban con alegría la llegada de la patrona y le acercaron sus composiciones y ofrendas hasta dentro del camión. Desde allí declamaron sus poesías y sus vivas a la Virgen de los Remedios, que seguía a cobijo. Yo soy pequeña María, con corazón de gigante, que te repite alto y bajo cuanto quiero y a mi madre. ¡Viva la Virgen de los Remedios! Son las flores, qué bonitos sus colores, qué bonito regalárselas a María de mis amores. ¡Viva la Virgen de los Remedios! ¡Viva! La organización modificaba el itinerario y salía Alfredo Atienza para subir por Alcázar de Toledo hasta la Plaza Mayor y acceder con el inusual transporte a la Iglesia del Salvador en vez de hacerlo por la calle Nueva como estaba anunciado. Emilio Rubio, presidente de la Asociación de Viajantes Virgen de los Remedios, nos comentaba los pormenores. Es una procesión que esto no ha ocurrido prácticamente nunca, ocurrió una vez, pero es que hoy, además de que la hemos metido en el camión, ha continuado la procesión, o sea, donde hemos ido despacito, donde había alguna mujer que quería poner un ramo, hemos parado, le hemos cogido el ramo, las guarderías con los nenes. Bueno, bien, ha resultado muy bien. La imagen de la patrona rodense llegaba sana y salva al templo en esta segunda procesión de su estancia en La Roda, que sin duda pasará a la historia por realizar el último tramo de su recorrido dentro de un camión.